Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Hacker HD y en esta ocasión traigo un tutorial en el que les voy a mostrar a cómo duplicar diamantes con la versión de Minecraft 1.5.1. Voy a tratar de hacerlo lo más entendible posible para que todos los que están mirando este video sepan hacer este glitch o truco para duplicar diamantes. Ok, y pues comencemos. Y bien amigos, pues aquí estamos de vuelta para ver más o menos cómo vendría siendo la estructura para poder duplicar diamantes en la versión de Minecraft 1.5.1. Déjenme decirles antes de que no estoy seguro si funcione en servidores de Minecraft. Ustedes lo pueden probar, probablemente sí funcione, solamente dejen decirles que necesita no tener el plugin de no TNT, porque si tiene ese, no les dejará poner definitivamente TNT y pues no va a funcionar este glitch, ya que este glitch involucra TNT. Ok, la verdad que no he visto casi ningún video de cómo hacer esta duplicación, así que pues creo que este será uno de los primeros videos. Y bien, pues primeramente dejen decirles que tienen que estar en Survival, obviamente. Tienen que hacer todo esto en Survival. Aproximadamente necesitan lo siguiente: 37 de obsidiana, 9 repetidores, 2 antorchas de piedra roja, 3 de piedra rojiza, una mesa de trabajo o mesa de crafteo, un cofre, un botón, un dispensador y creo que vendría siendo todo. Y obviamente su diamante que quieren duplicar. Y pues comencemos. Primeramente tienen que hacer la siguiente estructura de 3x3, así exactamente como yo lo voy a hacer, para que funcione. Bien, una vez hecho esto, tienen que rellenar los 9 cuadritos de obsidiana. De esta manera. Ok, una vez hecho esto, tienen que hacer lo siguiente. Ponerle como una tipo barrera a lo que vendría siendo su estructura, ¿no? Algo así, sin rellenar el cuadro del centro o del medio, ok. Siguen haciendo esto, algo así, de esta manera. Una vez hecho esto, ya no tienen que modificar nada de esto, ok. Tienen que moverse hacia acá. Esta zona también la tienen que romper, ya que vamos a poner dinamita. Y si no rellenamos todo esto de dinamita, perdón, de obsidiana, pues no va a funcionar esto, ok. Una vez hecho esto, tienen que hacer esto, algo así, así exactamente. Como pueden ver, ya me gasté lo que vendría siendo los 37, me parece, de obsidiana. Ya los gasté y pues ya casi ya acabamos lo que vendría siendo esta estructura. Una vez hecho esto, ponemos piedra roja en esta zona que dejamos libre. Piedra roja. Aquí ponemos un repetidor de esta manera y sin ningún clic. Aquí ponemos una antorcha de esta manera, algo así, como ustedes pueden observar. Ok, una vez hecho esto, tienen que poner repetidores así como yo los estoy poniendo. 1, 2, 3 y 4. Se dan la vuelta y los ponen otros 4. Perdón. 1, 2, 3, 4. Listo. Una vez hecho esto, le dan 4 clics a cada uno de esta manera. 4, 4, 4, 4 y 4. Ok. Y ya estaría. Y bien, pues una vez hecho esto, tenemos que poner lo que vendría siendo piedra roja de esta manera. De esta manera, así como yo lo estoy poniendo. No sé, no vayan a hacer algo diferente ya que no les va a funcionar, ¿ok? Una vez hecho esto, en esta dirección tenemos que poner otra antorcha. Algo así, como lo están mirando. En esta dirección. Y este botón lo vamos a poner aquí, aquí como lo pueden ver, ahí. Ahí. Ok, una vez hecho esto, tenemos que poner lo que vendría siendo dinamita.
Yo pongo unos 5 más o menos de dinamita porque pues no siempre funciona. Tienen que ser varios intentos si ustedes no lo han practicado este bug o este glitch. Tienen que ser varios intentos para que les funcione. Tienen que poner la dinamita en esta zona que dejaron libre. Así. Ahí tienen que poner la dinamita. Y el dispensador lo vamos a poner aquí, ¿ok? En esta zona. Tendría que quedar algo más o menos así como yo lo estoy poniendo. Ok. Una vez hecho esto, pues vamos a poner lo que vendría siendo el cofre aquí. Y la mesa de trabajo ahí. O inversamente, da igual. Pero que estén a una distancia más o menos así. Una vez hecho esto, sacan lo que vendría siendo su diamante. Ok. El diamante. Esto tiene que ser en survival, como ya les dije. En survival. No funciona en creativo. Por si ustedes lo están probando en creativo, no va a funcionar. Cámbiense a survival, ¿ok? Ok, una vez hecho esto, metemos el diamante en el centro. De esta manera. Esperen. Listo. Meten el diamante en esta zona, ¿ok? Ahí lo meten. Y tienen que hacer lo siguiente. Dan un clic al botón y se meten al dispensador. De esta manera. Chequen. Cuando se prenda la antorcha roja, tienen que agarrar el diamante, ¿me entienden? Como pueden ver, no funcionó. Tenemos que volverlo a intentar. Voy a tratar de explicarlo un poco mejor, miren. Es un procedimiento un poco rápido. Miren, meto el diamante. Le doy clic aquí al botón, ¿no? Le doy un tick. Me meto a lo que vendría siendo el dispensador. Y tengo que agarrar mi diamante. Cuando esta antorcha que se ve acá, esta antorcha, prenda o le llegue lo que es la corriente, ¿ok? Miren, como pueden ver, pues tuve algunos problemas técnicos, pero ya estamos aquí de vuelta. Y pues prosigamos a lo que vendría siendo pues el truco, ¿no? Vamos a seguir. Miren, tienen que poner lo que vendría siendo la dinamita, el dispensador. Metemos el diamante al dispensador. Déjenme decirles que me equivoqué en cierta forma. Averigüé un poco por qué no me salía y creo que no tienes que estar muy pegado así. O sea, sí funciona de esta forma, pero creo que es más rápido y fácil de esta manera. Le damos un clic al dispensador, pero antes de eso le damos aquí al botón. Parándonos frente a él. Se ve la antorcha. Y lo agarramos. Como pueden ver, se ha glitcheado. Hay dos diamantes. Tenemos que ser súper rápidos. Antes que nada, dejen decirles que aquí le di dos clics. Dos clics, ¿ok? Me equivoqué. Yo les había dicho que no le dieran ninguno. Pero sin embargo, son dos clics los que le tienen que dar aquí. ¿Ok? Entonces estará así. Uno, dos. Dos clics. Pero tienen que ser bastante rápidos. Bien, como pueden ver, está glitcheado, uno está bugueado. Agarramos uno y el otro se queda en el suelo. Este que agarramos, porque obviamente solamente nos va a dejar agarrar uno, lo metemos al cofre, lo metemos, literalmente. Está dentro, como pueden ver. Y nos acercamos al que está bugueado. Como pueden ver, está bugueado, abrimos la mesa de creación y lo pasamos así. Como pueden ver, solamente nos da de uno. Lo vamos a pasar así para ser más inteligentes pues que esto y hacer lo que vendría siendo un cubo o un bloque de diamante. Ok, miren, vamos a probar. Bloque de diamante 100% puro, como pueden ver. 100% puro. Aquí está nuestro bloque de diamante, como pueden ver, y ustedes lo pueden estar glitcheando cuantas veces quieran, hacen sus bloques de diamante cuantas veces quieran. Si quieren hacer 20.000 bloques de diamante, los hacen. Eso sí, déjenme decirles que esto requiere de práctica, por lo que si tienen alguna duda, agréguenme al Skype. Yo siempre o normalmente siempre estoy conectado. Trataré de responderles a todos. Sé que no fue un tutorial muy explicado, pero pues esto ha sido todo. Espero les haya servido. Y pues como pueden ver, sí funcionó. Antes que nada, dejen decirles que estoy en la versión de Minecraft 1.5.1 y se los voy a probar.
guardar y salir del juego. Y como pueden ver, estoy en la versión 1.5.1. Bien amigos, esto ha sido todo, nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse, like y comenten si les ha servido. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.